Vic. Tiempo extra. No, 2-1 México con gol de Diana Ordóñez al 99. No, no, ya dijiste mamada. Ya dijiste mamada. ¿Cómo con gol de? ¿Cómo vas a ganar con gol de Diana Ordóñez? Diana Ordóñez verde recambio, allá que vaya la van a sacar porque se la pasa corriendo. A María Sánchez la van a sacar. Pero vamos a ganar con gol de Nicky Hernández. Nicky Hernández la van a sacar porque va a estar amonestada muy probablemente. Va a meter gol. Ay, se olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? Luna. No, la quitó de cambio. Mayra Pelayo. Pelayo. Con gol de Mayra Pelayo. Mayra Pelayo. Gol de la casa. Gol de Xolo. De Mayra Pelayo. Pelayo. Pelayo va a ser titular. No. Vamos a ganar con goles de Pelayo. Descansaron a María Sánchez, güey. María Sánchez va a entrar de titular. Por eso entró Mayra. Oye, María Sánchez es la que más gana en el fútbol juvenil. No. Era la que más ganaba en la Indoquesa. Durante un mes hasta que se lo quitaron. Bueno, el Houston Dash con Diana Ordóñez. O sea, lo que trato de dar Diana Ordóñez es que mide como un 80. Lo llamó. O sea, es como. Aparte, tenemos portera. Pero nuestra portera mide lo mismo que la delantera de Brasil. Es que son muy, muy altas. Y las, o sea, todas nuestras jugadoras son como promedio. Y la más alta es Diana Ordóñez. Se ganan una tarjetita, ya la hablamos. ¿Tú vas a ganar Brasil? Que con Mebol dije. Aparte te digo algo, el juego que yo vi de con pero no todos son derechos. Yo sentía que la ventaja estaba una patita y falta el culo por y luego había otras que eran inexistentes y se las marcaban siempre con mal. A mí lo que me choca es que en todos esos torneos, digo, exceptuando el último premundial, se juegan en Estados Unidos. O sea, omitamos el premundial de Monterrey. Fuera de eso, literal, todos los torneos de CONCACAF se juegan en Estados Unidos y eso me molesta mucho. Pero a ver, o sea, yo entiendo que es por el público, porque obviamente jalas. ¿Tú crees que habría más público si lo hicieran en Haití? No te estoy diciendo que lo hagan en Haití, con todo respeto a Haití. Pero por ejemplo, o sea, si lo hicieran aquí, por ejemplo, aquí sí jalaría gente. O sea, imagínate que lo que está pasando ahorita pasar aquí. Por ejemplo, un México-Estados Unidos, sí. Un México-Brasil, sí. Un México-Colombia, sí. Pero una selección como Dominicana... Es que tristemente... O sea, sí, pero no te jalaría los mismos números que está haciendo la Copa Oro que cualquier equipo que no sea Canadá, que no sea Estados Unidos, que no sea Brasil. O sea, todos los partidos que ha sido México han ido puros mexicanos. ¿Cuánto tiempo tiene la Copa Oro que no sale de Estados Unidos? Es la primera vez que se juega la Copa Oro. Y antes hacía en México. Y cuando jugaba El Salvador, cuando jugaba Costa Rica, cuando jugaba, la gente no va. No siempre iba, no siempre era. Y sí, y es más, ni pero tampoco se está bien. O sea, no te estoy diciendo que la solución es sacarla de Estados Unidos. O sea, claramente no. Y tristemente, ni en los mundiales, ¿eh? O sea, eso que te venden que los mundiales están agotados, claro que no. Si te toca. Y más con el nuevo formato que va a tocar para el próximo mundial. Cuando te toque ver un. Con todo respeto voy a decir países y no tengo nada en contra de ellos, pero cuando te toque ver un Moldovia contra Zambia, ¿tú lo crees que lo va a ir a ver? Sí. Es xenófoba. Ya está grabado. Tiene en contra de los moldovianos. No, con los que hay llamado. No, o sea, le das mucha ventaja a Estados Unidos. De por sí Estados Unidos es una ventaja de años por inversión. ¿Tú crees que Estados Unidos sea más local que México en Estados Unidos? Es que, por ejemplo, escogieron bien la zona, eso sí, porque en Los Ángeles San Diego y en Los Ángeles, y eso es algo que literalmente se ve, o sea, hay un buen de público mexicano y se siente, o sea, y se escucha, y lo han dicho las jugadoras y lo dicen los comentaristas, o sea, que literalmente se siente por
han jugado los partidos, se siente como local México. Pero... ¿Y qué, en qué zona sería más local Estados Unidos? ¿Nueva York? Un Minnesota, una Estados Unidos juegan, o sea, eso sí tienen, que las van rotando literal por todo el país, Filadelfia, Minnesota, Utah, y ahí sí, o sea, si me dijeras, el torneo va a jugarse en la costa este, en Nueva York, en Filadelfia, en Chicago, Estados Unidos tendría toda la ventaja. ¿Sabes dónde se le complicaba mucho México? Siempre ahí, cuando juegan a Estados Unidos, en Columbus. En Columbus, son súper futboleros ahí. Y ahí los metían en, cuando ¿cómo se llama? En la seminaria, metían a y ahí mi afición, mi condición es a favor. Por eso cuando jugó todavía de la gente, fue como pues histórico porque tenía mucho. Invítenme a la redacción, donde según Pablo está desprestigiado. ¿Se ya está? Sí, de acuerdo a informaciones del coordinador de edición, que nos está mostrando su reporte. Hoy nos comenta que Hugo acaba de desprestigiar las salidas en cuadro en la redacción. Aquí no creemos eso. El cámara sí cree eso. ¿Me extrañaron? Gracias, Víctor. Que pongan en los comentarios quién gana hoy el clásico, esa sería buena. ¿Pasa México, sí o no? ¿Y América o Chivas? Los de emo. Pasa México contundente y gana América contundente. El primero de tres. Así de seguro, 3-0 hoy. El cámara le va a la América. Sí, el cámara le va a la América. ¿Verdad? Ah, el cámara. Oh, ya. No sé si el cámara quiere que hoy gane la América. 3-0, ¿sí o no, Vic? Sí, hola. Habló, la cámara habló. Dijo 5. La cámara tiene voz y voto. Nuestro Vic. ¡Nuestro Vic! Eso es como el... como un Vic. Yo creo que
Pero de un zape. ¡Pum! De un zape. Y el zape va a ser necesario. Una miradita esa sexy. Aquí nos encargamos de quitarle lo serio al deporte con un par de conductores expertos en risas, carcajadas y asuntos sin importancia. ¿Vienes a hablar del desempeño de la selección mexicana en el 2023? Ah, pensé que venía a hablar de su desempeño, ya me voy. Al más puro estilo de la radio. Al aire, lunes a viernes en Caliente TV. Center, yo soy Mariana Velázquez, muy contenta de que me acompañen ya este viernes con 30 minutos de la mejor información. Acompaña Mariana Velázquez de León con la información más relevante del mundo deportivo. Caliente Center, de lunes a viernes, 9 de la noche, por Caliente TV. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Hoy miércoles 6 de marzo. ¿6 de marzo? 6 de marzo. No, güey, mi calendario va regido por ciclo escolar, por jornadas de fútbol mexicano y por carreras de Fórmula 1. O sea, así va el calendario. Ya más o menos le vas midiendo el agua a los camotes por ahí de la jornada 10 o 11, cuando acerca la liguilla sabes que va dando, ¿no? Pero bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy... mucha información, sobre todo, a ver, a mí me ilusiona particularmente el tema de la selección femenil, la neta, no es choro, me ilusiona porque hay muchas cosas que entender y analizar, sobre todo en esa serie de lugares comunes que habíamos hablado que se iban a generar y a presentar. Hoy trataremos como que de darle una lectura al respecto. Vamos a platicar un ratito con Álvaro Cruz, que este güey, quién sabe cómo le hace para estar todavía ahí en Manchester. Pero va a estar en el partido del... No, yo no sé cómo le hace el güey, porque aquí debe un chingo, debe, o sea, no pasa pensión, o sea, es un vividor, Álvaro Cruz. Pero bueno, vamos a platicar con él en un ratito. ¿Por Zoom o por cómo lo metemos? Sí. ¿Por Zoom? ¿Tienes el enlace que me eches la mano para mandárselo a este...? Ya lo tiene. ¿Ya lo tiene? ¿Es el mismo? Ya nos conectamos así. A ver, espérame, déjame, le voy a decir, para que vea. A ver, dile, Álvaro. Oye, ya tienes el del Zoom, pero avísame
cuando te conectes, por favor. Puedes mandarle besos, güey, aquí no hay problema. Ah, bueno. Ahí está. Un besito. Está bien. No te pongas celoso, tú lo tienes, también tú para tú ti. Tú lo tienes, tú lo tienes. Entonces, para que te conectes ahorita, no sé en qué parte andes, ya en el estadio, ¿no? Dile, pero, por en favor. Tres minutos. O sea, estamos al aire, güey. Bueno, vamos a platicar con él también. Vamos a tener toda la previa de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. En fin, muchas cositas. Pero antes de entrar en eso, yo no sé ustedes, no sé si tienen este mismo sentimiento. Yo estoy emocionado por la entrega del Oscar ya el fin de semana. Ah, yo también. Sí. ¿Podemos dar una quiniela entre todos? No, la verdad estoy muy emocionado. Me gusta. Luego platicábamos con Poncho y demás. Es que ya está truqueado la industria. A mí me vale una pura y dos. O sea, entiendo que hay ciertos intereses y esto va desde también la entrega del Balón de Oro, de Best, o todo lo que digan. Pero a mí la neta sí me ilusiona. ¡Miren nada más! ¿Quiénes llegaron? No, no, es que siempre. ¡Qué bonito! Siempre, siempre. Don Juan Carlos Zúñiga y Alonso Basurto de Zúñiga. Ay, no. Mira. Ay, no les importa, véanlo. No, ya, ya. O sea, dejen de aplicar la que yo hacía, por favor. Tengan un poquito de decencia. El tráfico, mucho tráfico. Mucho tráfico en la ciudad, mucho tráfico. Mucho. Ahora sí, Es que ahora tú estás... Es que no se despiertan temprano también. ¿Quién se despierta de los dos primero? Yo. ¿Tú te despiertas? ¿Tú le haces el desayuno? ¿Y le das un beso en la frente o en dónde? No, eso es clave. Todas las mañanas. ¿Te puedes acercar? Todas las mañanas para que no se muera la flama. Ah, claro, sí. Sí, tienes razón. Claro. Para que no se muera la flama. Bien. Y tú estás partido en dos. No se apague la flama, perdón. Sí. Tú estás partido en dos, ¿no, Zúñiga? ¿Por qué? Pues entre los especialistas en la noche, que andas ahí guachicoleando tu horario, güey. O sea, en la mañana a veces sí, a veces no. ¿No? ¿Cómo nos fue ayer? ¿Bien? Sí, bien, tranquilo. ¿Sí? ¿A quién pateaste ayer? No, estuvo muy tranquilo, la verdad. Que muy no me digas que no. Muy tranquilo. Yo quiero ver el momento en el que Beto Aspe va a agarrar a madrazos a Zúñiga. No, nunca. Aspe, bien tranquilo. No. Quiero ver ese momento en el que... Me gusta que siempre dé la frente, que siempre hable de tanto. Y ahí se hace... ¿Te haces chiquito ahí? No. Sí, Romano, pues... sí está bien. Sí, se hace chiquito. No dan batalla en las noches. Como ven. ¿Ustedes les emociona o les vale un pepino la entrega del Oscar? Por me da igual, la verdad. ¿No ven películas previo a la gran gala? ¿No? ¿No son de esa... Basurto no conoce a Oasis. ¿Ya viste Anatomía de una caída? No. ¿No has visto La de Vidas Pasadas? Es una gran película, La de Vidas Pasadas. No, Vidas Muy Pasadas. Buena. Buenísima. Muy buena. Es la que me falta. Es el In-jeon, que habla... Es parte de la cultura coreana, que habla de que para que tú puedas coincidir con una persona en esta vida, tienes que rozar 800 veces. ¿Sí, no? Es una gran película. Está nominada como mejor guión. Sí, mejor guión adaptado. Mejor guión adaptado. No sé si ubican o vieron la serie de The Morning Show. Sí. También es muy buena. Esta The Morning Show, la que era productora ejecutiva, la coreana, ella. Que hace un papel quizá no tan representativo. Ella es... fíjate, eso yo no sabía. Ella sale justamente... Yo no sabía que era ella. No, no me había dado cuenta. ¿Te has dado cuenta? No me había dado cuenta, es cierto. Y es una gran película. Si puedes verla todavía, Lupita, vela. ¿Puedo irme de la oficina temprano para ir al cine? No, pues al rato vamos. Después del burro ya vamos al cine. Yo creo que, por ejemplo, Basurto y Zúñiga tienen su In-jeon. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Se han frotado más de 800 veces. Entonces ya tienen derecho a... ¿No? Pero bueno. A ver acá... La de Pobres Criaturas... Para mí tiene que ganar todo. Ah, esa es la que debe ganar. Es muy buena. Más allá de lo cachondo y de todo. Sí, del... Puede ser algo controversial, no, pero la actuación de Mestone es la mejor de... Y Mark Ruffalo también se la rifa, ¿no? Sí. Pero no, también. No, pero... Sí, o sea, pero Stone se la actor lleva. De reparto sí, está sí. Contra Robert Downey Jr. en Oppenheimer, entonces... Ahí no hay manera, ¿verdad? No creo que... Oppenheimer estuvo buena. Sí, ¿esa sí la viste? Sí, pero... Es que ya me iba yo a autobolear. Se me hizo... Lenta y mucho tiempo. Yo le hubiera quitado 20 minutos. Sí, ¿no? Yo sé que me van a escupir, pero yo le hubiera quitado sí. 20 minutos. Son 3 horas, güey. Ya es muy raro. ¿Has visto Interestelar? Vi un pedazo... No la aguantaste. O sea, ¿no te gustan las películas? No la vi completa. Pero es lo que iba a decir, ya es muy raro ver películas... De menos de 2 horas y media, ¿no? O sea, como que normalmente ya bueno, se ha hecho este estándar. Asesinos de la Luna. Yo no la pude ver. No la he visto. Asesinos de la Luna, que tiene para mí una gran banda sonora. Si de repente me Harry parece Potter que, se hace pesada. Me parece que sí es. No, Harry Potter no puede ser pesada jamás.
¿De qué estás hablando? Nunca puede ser pesada, Harry Potter. En cambio, High School Musical, dinámica, pum, pum, pum. ¡Ay, no, Basura, no! Estoy totalmente de acuerdo con Basura. No, está bien, está bien. Todo el tiempo creo que tiene así, es que, güey. Es que, la academia... Es que bajó así el güey, ¿no? La academia no le dio mal. Un Oscar a High School Musical. Mejor banda sonora. Por no mencionar Camp Rock, güey, que puta. Pero, o sea, la musicalización. Pero si Asesinos de la Luna es para verla en dos partes. Yo la vi en dos partes. Pero bueno. Yo ni la, o sea, la puse y ves que te aparece ahí el tiempo de cuánto dura. Vi la cantidad de minutos y dije. ¿Cómo ay, meter, Álvaro? Me contara de qué se trata. No planeo ver una película de 3 horas y media. Sí, yo creo que esa parte, no sé, porque es plataforma, o sea, está en streaming. Entonces dicen, tienen el tiempo del mundo. Pero yo, a ver, cada quien, y qué bueno si tienen el tiempo. Yo no conozco a nadie en mi entorno que tenga 3 horas y media para ver una película de corrido. Yo no conozco, o sea, mi cerebro no me da para sentarme y ver 3 horas y media de película, a menos que, digo, no sé si ya la acabaste de ver. O sea, si vale la pena sentarme 3 horas y media seguidas. Al final te quedas como, O sea, al final... Eso no me está diciendo nada bueno. No, vela. No, es una... Es que sobre todo tiene, o sea, el contexto... la migración y cómo fueron traicionando, vulnerando a las tribus, ¿no? A los indios. Pero bueno, estamos platicando del Oscar. Hay películas. Hoy vienes muy también tenista. ¿Qué traes? ¿Vienes? ¿Tenista? No, manches, ¿no si verdad? Ay, perdón, ¿cuál tenista? Si traigo botas vaqueras. ¿Puedes modelar tu look, por favor, para que expliques de qué trata? O sea, ¿por qué las botas? ¿Pero qué es Asterix? ¿Qué es Asterix? ¿O qué? ¿Qué Asterix, es ese término? Asterix. ¿Qué es Asterix? Estéril. No sé, güey. No sé qué es. Pues bueno, es como, es una nueva moda, tú. Platícanos. Es algo no tan común. O sea, algo que no se como pone yo, la gente normalmente. Ajá. Es algo... Innovador. Pero chic. Asterix. Ajá, pero también como... Atrevido. Exótico, exacto. Ok, o sea, Zúñiga, ¿qué tendría que traer para que estuviera Asterix? Un saco rosa con... una playera negra y pelo negro y tenis rosa. ¿Lo podrías vestir un día, Zúñiga? ¿Te dejarías vestir un día por Pamela? ¿Sí? Yo tengo buen gusto. Sí, no tiene mal gusto. ¿Sí? Claro. Ponle tanga al güey para empezar desde ahí. Salida. ¿Para qué va? Oye, y Alea, ¿sí le ves este futuro? No, yo soy lo más aburrido. A ver, ¿qué le puedo juzgar de su look? No se junta mezclilla con mezclilla. ¿No? Sí, con mezclilla. ¿Traes mezclilla con mezclilla? Sí. Eso es una regla, güey. Es como... Una regla de antaño. ¿Por qué? No puedes mezclar. ¿Qué tiene que ver? Yo nací y la primera regla que mi mamá me dijo fue nunca pongas mezclilla con mezclilla. Pero es como totalmente... O bueno, mezclilla del mismo tono, ¿no? Ah, sí, bueno, porque puedes usar... Puedes usar mezclilla gris y una mezclilla negra. Y jeans negros con chamarra mezclilla azul, ándale, por ejemplo. ¿Pero por qué? ¿Porque es demasiado plano? O sea, ¿o no se debe digo, ver... yo soy plano. No, no se debe ver sí, la sí, diferencia sí, muy en plano. Tonalidades muy. En los azules. Ajá. Traes un azul acá, otro allá. Sí. Parece que vas a ir a ordeñar las vacas al rato. Sí. Te falta tu sombrerito y ya. Me gustaría, pero no tengo vacas. Está bien. Lupita. Era una pregunta y te acaban de reventar. Oye, güey, mi falta de gusto en la moda y mi falta de aptitud me acaban de patear sí, terriblemente. Sí. Oye, pero, patear, pero sí. Hablando de patear. No tengo ningún buen gusto. El Bayern, ¿no? Pocos creían que iba a poder remontar al Lazio. En la Champions, 3-0. ¿De verdad alguien creo creía que iba a remontar a la Lazio? Yo. O sea, la oye, Lazio, pero con la, todo respeto. Pero la nota hoy, la nota hoy en ¿lo Europa de Ancelotti? Es lo de Ancelotti. La fiscalía pide 5 años de cárcel. Que ahorita justo para... queremos platicar con Álvaro. A ver, no va a pasar nada. Si a Shakira no la metieron a la cárcel y debía mucho más dinero es que Ancelotti. Es que volvemos a caer otra vez. ¿Sabes qué decía Ancelotti? ¿Cuánto es lo que yo debo? Álvaro Cruz, a ver, vamos a aprovechar. ¿Cuánto es lo que yo debo de pagar? Álvaro Cruz que está caminando en esta zona de Santa Fe. ¿En qué parte de Santa Fe estás, Álvaro? Estoy por los tacos de guisado que tanto le gustan a Emilio León. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llaman esos tacos? El chuletón. ¿Estás por el chuletón? Estoy por el chuletón. ¿Te acuerdas a los que fuimos que nos dijeron que ya no había, ya eran como las 10 de la mañana? Sí. Digo, mal por nosotros ir a las 10 a consumir tacos, ¿no? Pero por ahí. Oye, a ver, muéstranos un poquito en qué región, en qué parte de Manchester estás, ubícanos un poco, presúmenos, güey. No que era Santa Fe, güey. A ver. Ya, continuo. Estamos en el circuito que lleva al estadio. No sé si se alcanza a ver desde aquí el Etihad.
Ahorita que están hablando de películas, este circuito se llama Alan Turing. Alan Turing es conocido por la película Enigma, el código Enigma. ¿Se acuerdan de esa película? Claro. Con la computadora, los códigos nazis, y con eso pues contribuyen a ganarle la Segunda Guerra Mundial a Alemania. Sí. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues este caminito que lleva al estadio se llama Alan Turing, en honor justamente a este matemático que desarrolló la máquina Enigma para poder vencer a los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Así que, pues aquí estamos, y este es el estadio, el pequeño estadio en el Etihad Campus. Lo voy a mostrar aquí. Aquí es donde entrena Alex Alcalá, el mexicano, y evidentemente toda la academia, femeniles, los chavitos más chicos, el primer equipo que entrena hasta el fondo. Ayer podíamos ver en el enlace la cancha del primer equipo dividida por cuadros, ¿no? Como le gusta a Pep Guardiola, para entrenar los diferentes conceptos, las estrategias y demás. Y este puente pues nos lleva precisamente al Etihad Stadium. Okay. Aquí esto le facilita a la gente transitar por la ciudad hasta el estadio y no tener que cruzar esto, porque fíjense, un mexicano hace 2 días se quiso cruzar en el semáforo, con el semáforo en verde y demás. Entonces casi lo apachurran. No, no era yo, ¿eh? Tengo mis dudas. ¿No fue el burro? Entonces, miren, este caminito, que, bueno, caminito, caminote, está bastante... Es la ciclovía, bastante, ¿no? Bastante extenso. Sí. Es la ciclovía. Es la ciclovía. Que, no, pero de subida echamos los tacos para afuera, más sobre todo. Oye, para preguntarte un poco, y ¿cómo...? Bueno, el tema de la noticia de Ancelotti, ¿no? De esto que se da a conocer el día de hoy, que ahorita justo Zúñiga lo retomaba, ¿no? Que la fiscalía pide 4 años y 9 meses de prisión por presunto fraude fiscal de más de 1 millón de euros entre 2014 y 2015. Tú que estás allá y demás, ¿qué has escuchado? ¿Qué se ha sabido? ¿Se la va a apelar? ¿O va a ser como lo mismo, ¿no? O sea, igual y ni va a pisar la cárcel, lo va a pagar, pero no va a pasar nada. Yo creo lo mismo, ¿eh? No va a pasar nada. ¿Te acuerdan hace, 2017, 2018, que tuvo el mismo problema Cristiano Ronaldo? Messi, de que la evasión de impuestos y no sé qué tanto. Sí. Pues al final no pasó. ¿Perdón? No, dale, sí, están recapitulando los nombres, dale. Ah, ¿te quedaste ayer o qué? Ah, ya. Al final no sucedió nada, No pisó la cárcel Cristiano, pero fue el punto de inflexión para que dejara al Real Madrid. Y de hecho la declaración final es, no me, ¿cómo dijo Cristiano esa ocasión? No me protegieron, algo así dijo, ¿no? Sí. Como que no lo supieron respaldar en esta cuestión, y Cristiano se terminó yendo. Ahora le toca a Ancelotti esto, justo un par de meses después de que se anunció su renovación como técnico del Real Madrid, cuando todo el mundo pensábamos que iba a Brasil. O sea, ¿tú crees que esto puede generar algo parecido en lo de Ronaldo con Ancelotti? No. Yo creo que sí. Yo creo que puede pagar una multa y eventualmente irse al Real Madrid antes de finalizar el contrato, ¿eh? O sea, porque va a tener al fisco encima. Sí, es que eso justamente... Y no es cualquier cosa en España. Es que eso justamente se han quejado, Basurto. Es el 50%, ¿no? Pero eso se han quejado... se han quejado obviamente estos deportistas, incluso... artistas como Shakira, de que hay una persecución en el tema del fisco. Entiendo que hay que pagar impuestos, ¿no? Eso queda claro, pero ellos dicen que no es, digamos, equitativo, o que hay incluso una sobreexposición sobre estos tipo de personajes. ¿Sabes qué pasa, Lea, Álvaro, aquí amigos en redacción? Me parece que muchos se preguntarán, es que ¿cómo no pagan con la cantidad que ganan? Es que es proporcional a lo que ganan, ¿no? Entonces, si a alguien le quitan 2 pesos de los 20 que ganan, a ellos les quitan 20 millones de lo que ganan. A mí lo que me brinca es que cada vez son más los nombres de estos personajes que aparecen. El tema, ¿algo que también, ahí? También hay que ser sinceros. El ser futbolista, el ser un personaje mediático en el mundo del deporte, y mucho más del Real Madrid, te saca la luz. Me parece que sí, te expone, pero también te beneficia, ¿eh? O sea, muchas veces no ha quedado en una negociación, le paga esta deuda, y ya se olvidó. A ver, lo de Shakira hace muy poco, igual llegó al juzgado, tata, ¿cuánto debo? Esto, perfecto. Aquí está. Se acabó. Trae en cambio y se ya. Se acabó. Y se fue. O sea, oye, para mí eso podría pasar con Ancelotti. Nada más para despedir a Álvaro, porque para que no acabaron los datos, güey. Oye,
vas a estar con los enlaces de todo el día, ¿no? De la previa de este partido del Manchester City contra el Copenhague. ¿Cómo está el ambiente, el entorno? Ahorita me queda claro que está muy tranquilo. ¿La temperatura cómo está? ¿Llevas la chamarra mamalona? Llevo la chamarra de todos los días, pero les juro que lo demás sí me lo cambio, ¿eh? Aunque sea 2-3 veces por semana, pero sí me lo cambio, los calzones y lo demás. Ojalá, güey. Como decía el burro, le das la vuelta a los calzones, te los pones y ya te sirve para 2 días. ¿Qué más? Imagen tan desagradable. El ambiente, ahorita muy tranquilo, ¿no? La gente está confiada porque el resultado está 3-1 y el equipo rival, digamos que no es de una potencia tan fuerte como si enfrentaras al Bayern Múnich, al Real Madrid, equipos de mayor fuerza en Europa, ¿no? Entonces, pues cerrar en casa y demás, ¿da? Y aparte el triunfo en el derbi le da la posibilidad a la gente de estar un poco más tranquila. Por ahora, aquí en el Etihad Stadium vemos que ya colocaron el Champions Club. O sea, mi querido Basurto, aquí creo que se ve mejor el partido. Ok. Nada más. Aquí en este club, en este mini pub de la Champions League, seguramente va a haber un fiestolonón al rato. Y bueno, están en construcción el estadio Etihad, que aproximadamente unas 2 horas antes del partido ya vamos a empezar a ver más gente y todo lo demás. Evidentemente, las plataformas de Caliente TV las vamos a tener todas las imágenes y, por supuesto, les vamos a mostrar cómo entra acreditado Caliente TV a la Champions League. Vamos a mostrarles todo el proceso en un videíto, va a estar mamalón, así, fregonzón. Ahí les vamos a mostrar desde que recogemos la acreditación, cómo entramos al estadio, el palco de prensa, nos dan de comer, ¿no? Eso está increíble, ¿no? ¿Pastes, como en Pachuca? ¿Cuál es, Enrique, la tortita? Ajá, ¿qué tortita, güey? La tortita del Estadio Azul. Ah, buenísima, es única. Bueno, aquí te dan buffet. Entonces, vamos a tener absolutamente todo esto en un ambiente que pinta para ser espectacular. Habrá lleno seguramente acá en el Etihad. Y bueno, firmar para Manchester City el pase a los cuartos de final, ¿no? Que es la afrenta que ayer dejó claro Pep Guardiola, que es lo único que tiene en la cabeza. Y el domingo, bueno, el viernes nos vamos para Liverpool, porque el domingo viene el juego, pues, si no definitorio, sí que va a marcar un rumbo importante en la Premier League de quién la va a ganar. Liverpool contra Manchester City, allá estaremos en Anfield, por supuesto, donde, puta, ahí sí promete ser un hervidero total, ¿eh? Perfecto, pues aquí te esperamos para que hagamos la vaquita y puedas alcanzar el mes de renta. Ya están pidiendo la manutención, güey, todo lo que estás tirando allá de dinero, aquí te lo van a cobrar, la tanda, güey, ¿te acuerdas también? Ya debes 2 meses, pero está bien. Álvaro, muchas gracias, güey. Bye. Muchas gracias, cuídense, les mando un abrazo. Saludos. Bye, Álvaro. Báñate, por favor, no tengas de pretexto el frío. Adiós. Bueno. No manches. Desde Manchester para este, ahí tendrías que estar, Basurto, tirando rostro, güey. En Manchester. Allá tendrías que estar. Pues sí. ¿No? O irte a Liverpool después para acompañar a... ¿No? O sea, sí. Sí, ¿no? que te escuchen. Bueno. Lupita. Dime. México-Brasil, ¿se puede o no se puede? Se puede, pero está claro difícil. Claro que se puede. O sea, es que decíamos que no se podía contra Estados Unidos. ¿No es misión imposible, neta? No, o sea, ¿por qué tendríamos que ilusionarnos? Ayer mi mentalidad cambió. Yo venía toda la porque semana viste diciendo... el Chicharito y viste el video de... No, si hubiera visto ese güey, ya estaría con la esperanza perdida. No, Brasil sí viene haciendo un excelente torneo. Que te pegues más, dicen. ¿Ya? Ya. No, ha hecho un excelente torneo. No ha perdido ni un partido. Es la mejor ofensiva del torneo. Pero no es el yoga bonito que conocemos. No es el Brasil que vimos en el Mundial, que a pesar de que salieron temprano en el Mundial... No nos engañes, Lupita. Jugaban de una manera ¿Y hay esperanzas excelente. De ganarlo? Sí hay esperanzas. Tenemos todo para ganar. La mentalidad. A lo mejor contra Paraguay se cerró un segundo tiempo bastante tembloroso que nos puso a todos muy nerviosos. Pero creo que... Pedro, o sea, ibas a tener un mal segundo tiempo, unos 45 minutos malos, era el partido donde los podías tener. Paraguay era una selección que a lo mejor no te tenía que haber hecho sufrir de esa manera, pero lo hiciste, ya sabe Pedro López sus errores. Y algo que se ha caracterizado en Pedro López en los últimos partidos que ha jugado desde Centroamericanos, es que aprende de sus errores, a pesar de que gana los partidos, se da cuenta de las cosas que hizo bien y las cosas que hizo mal.
se dio cuenta que a lo mejor Mayra Pelayo te sirve mejor de revulsivo que de titular. Y tienes a María Sánchez fresca porque no jugó ni un minuto contra Paraguay. Entonces tienes una selección que te metió gol Paraguay y ¿qué hiciste? ¿Y le crees, Pame? Sí, le creo a Lupita. ¿Y le crees? Mírala a los ojos, mírala a los ojos, ¿sí o no? No quiero ser aguafiestas. Pero sí. Pero creo que este partido contra Brasil es incluso mucho más complicado. No se le ha metido un gol en tres partidos, Lupita. Contra Estados Unidos, ¿eh? Para mí, han goleado. Para mí este demanda mucho más cosas y mucho más argumento futbolístico que contra Estados Unidos, ojo. Yo entiendo que Estados Unidos, Canadá, Brasil, incluso Colombia eran los favoritos, ¿no? Pero de los que quedan, yo veo mucho más fuerte a Brasil que a Canadá y a Estados Unidos. Entonces, México, a ver, aquí tendríamos que poner, si gana México y avanza a la final, es una hazaña, es una obligación, era lo que se tenía que hacer, es algo normal, es una sorpresa. Pues es que está aquí, en esta instancia, México ya es un... O sea, yo creo que ya cumplió. De normalizar, decir, es que México tiene que estar... En estas instancias, y tiene que estar jugando finales, pero... Cuando llegamos nosotros, en la mañana que todavía no estábamos, que empezamos a hablar de esto, yo le decía a Luis que creo que ya no... O sea, ya si hoy perdemos, la forma va a ser en cómo perdemos. Sí. O sea, si te vas como Que no te metan 6-7 goles. Si te vas como se fue Costa Rica contra Canadá... Sí, 2-1. 2-1, peleas hasta el final. Ok, lo hiciste bien. Nada de que termina hoy el partido y todos decimos Pedro López fuera, porque claramente no, va a ser su primer derrota si hoy pierde. Y aparte, México está entre tres países top 10 del ranking FIFA. Estados Unidos, Canadá y Brasil son top 10 ranking, nosotros somos el 35, 37 me parece. O sea, creo que ya es mucho aplaudir que México esté en estas instancias. Y futbolísticamente, Basurto tiene razón, sí es mucho más demandante. A mí la parte que me preocupa es la física. Brasil no se detiene y Brasil para mí es trampa porque tienes a jugadoras como Gaby Núñez y Bias Anerato y en cambio entra De Viña, que te puede correr otros 90 minutos fácil. Sí va a ser mucho más complicado que Estados Unidos porque Estados Unidos no es, insisto, el Estados Unidos que conocemos, que bueno, ahora siento que va a volverlo a hacer próximamente, pero no creo que sea imposible. No creo que sea la mentalidad que, o sea, no vaya a ser... No es como, ay, bueno, ya estamos aquí, vamos a perder 6-0. No. Bueno. O sea, yo creo que si México va a perder hoy, va a hacerlo con un marcador cerrado. Pues mira, espero. Hasta yo creo que acorde a sus alcances, ¿no? Sí. Con las limitaciones. O sea, México que va a hacer todo lo que puede. Yo lo único que agregaría es que si vamos a querer avanzar, si vamos a querer tomar esto más en serio, no existen las derrotas de Cruz. No existen las derrotas. Pero hoy México no puede competirle a Brasil, señor. Entonces, no que no juegue. No puede competirle. Pero sí puede. Bajo ese argumento. Para ganarle, pensar en ganar. O sea, yo no estoy derrotándolas desde antes, pero. De todas maneras, o sea, ninguna derrota es decorosa. Ninguna. Si pierdas 1-0, 7-0, 9-0. O sea, es decir. Pero ve el entorno de México. No puedes sacar una conclusión de decir, oye, que tiene Brasil, Canadá, Estados Unidos. Perdió hoy México con Brasil 1-0, pero. O sea, qué bueno, México le ganó a Estados Unidos en la fase de grupos y fue histórico, pero también yo creo que hay que tener cierta cordura. No estoy diciendo ni derrotándolos antes. O sea, estoy al contrario, porque te les apuesto, si golean a México en la noche, que ojalá y no. ¿A qué hora es el partido hoy? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Si lo golean, mañana otra vez van a empezar a decir, ahí está, no que habíamos avanzado, igual y nada más fue porque estaba en Estados Unidos. O sea, por eso... ¿Qué puede llegar a pasar? A ver, no, puede llegar a pasar. Es muy similar a lo que pasó en el Mundial 2018 con México y Alemania. O sea, le ganaste a Alemania, se echaron cohetes, ¿no? Le ganaste a la potencia mundial, al campeón del mundo, y México no trascendió en la Copa del Mundo. O sea, acá puede ser exactamente lo mismo. O sea, la conclusión... Y cuando le ganaron después a Alemania, también los otros equipos dijeron, ya ven, no solo México, sino que venía jodida desde antes. Entonces es como otra vez minimizarle, ¿no? Yo lo único que creo es que no se Lupita, esta Copa Oro W de mujeres, me parece que no debieron de haber invitado equipos sudamericanos, porque puedes crear una confusión muy, muy severa. Si no le puedes competir a Brasil, pues a Brasil te lo vas a topar en un mundial, en unos Juegos Olímpicos. No te lo vas a topar en la zona como ya le pasó a México, que no pudo clasificarse a una Copa Mundial porque Panamá y Jamaica la superaron. Y eso fue hace dos años. O sea, es decir, ya estaban las mismas jugadoras, ya estaban. El preolímpico había sido en México y el fracaso fue rotundo. Entonces, sí tendrían que tener parámetros un poquito más estructurados. Porque hoy, si pierdes con Brasil, pues sí, a mí me parecería normal hasta cierto punto perder con Brasil. No lo vas a tomar como una sorpresa. A eso voy, y no es entrar perdiendo el partido con mentalidad mediocre. Pero, por ejemplo, a Brasil, en el desarrollo del fútbol femenil,
solo te lo vas a topar en competencias internacionales como la Copa del Mundo o como unos Juegos Olímpicos. Pero bueno, pues te sirve, ¿no? Para medirte contra selección. O sea, porque sí, seamos realistas. Ok, estamos, fuera de que perdimos contra Jamaica y Panamá, realmente en la CONCACAF, también en la femenil, solo pelean Estados Unidos y Canadá. Ahí de vez en cuando, justo Haití tiene un desarrollo impresionante, que es lo que me parece brutal. Jamaica por ahí va. Pero todas estas selecciones, las últimas dos que mencioné, tienen muchos problemas en la federación. O sea, si ahorita te estás midiendo contra Argentina, que a lo mejor no es la Argentina que todos nos imaginamos, contra Brasil, digo, me sorprende que no hayan invitado a Chile, por ejemplo, a Paraguay, yo creo que te sirve para medirte, sí. No te lo vas a volver a topar hasta una Copa del Mundo en Juegos Olímpicos, pero creo que México ahorita sí tiene una... O sea, ya cumplió al llegar en semifinales, en ser las mejores cuatro del torneo, pero no lo creo imposible. Sí va a estar muy difícil y lo que se nos viene a la mente luego es que Brasil va a ganar, pero creo que mañana no podemos amanecer y decir, ya, no sirvió de nada. Oigan, aguántenos esa portada. A ver, Zúñiga, para que entremos en caliente. Lo dan al mozo. En caliente. A ver, te pregunto, y esto no sé, Luis Arriaga, si lo dispone para abrir, a mí me parece. ¿No crees que Chivas, no creen que las Chivas, ante la falta de argumentos futbolísticos, busca calentar el partido fuera de para provocar al América? ¿Qué calienta? Con este tipo de declaraciones, yo creo. Porque Chivas ha caído en los últimos años en un argumento en el que, como no le dan la cancha para ganar títulos, entonces trata de defender esa popularidad o esa atmósfera a base de otro tipo de recursos, creo yo. No, está bien. Pero me parece que lo de Alan Mozo y en general en torno, o no sé, Zúñiga, ¿cuál es tu lectura al respecto, güey? No, a ver, yo creo que Alan responde bien, ¿no? O sea, si algo le ha faltado a estos clásicos es que le pongan un poquito de chispa, ¿no? Yo creo que sí salen hoy como víctimas. O sea, hoy sí el rebaño sale como víctima. La simple decisión de poner a Oscar Wally de portero titular el día de hoy, ya le estás dando tú al América un plus. O sea, entiendo que Rangel a lo mejor tampoco sea el gran portero que tiene el Guadalajara, pero hoy a Oscar Wally lo vas a debutar en un clásico. Ha jugado dos partidos con el Guadalajara de CONCACHAMPIONS ante un equipo ínfimo como fue el Forge, en el estadio donde vas a tener una paridad de afición y que un error te puede marcar la carrera. O sea, a mí me parece un error terrible hoy de Fernando Gago. Entiendo que venga este discurso de pobres, es que le prometí ser el portero titular. El riesgo para mí es latente hoy en la portería de, este equipo. A mí también me parece que hoy Chivas, con esta serie de cambios en la alineación y también lo que han mostrado, a lo mejor pretende tirar la CONCACHAMPIONS ya y dedicarse a la liga. O sea, no lo va a tirar con... Pero es contra el América. No sé, o sea... Yo creo que torneo que sea... Yo creo que Fernando... Si lo vas a tirar, tíralo después, Fernando, no contra el América. No está midiendo la importancia, a lo mejor, del clásico. ¿Tú crees que no lo sabe, Zúñiga? Yo creo que no. Basurto, ¿tú crees que no lo sabe? Yo sigo creyendo que hoy... Claro que sí lo sabe. Yo sigo creyendo que hoy el América, con la alineación que va a poner, hoy da por terminada la serie contra el Guadalajara. O sea, hoy los goles de visitante van a ser el... Es que si hoy gana el América... Puede ser el talón de Aquiles de este... O sea, yo no veo a Chivas ganándole al América. No veo a Chivas no recibiendo gol en el Akron. Pero al menos sacándolo, llevando el resultado al Azteca con un empate. No, al 0-0. Es que un empate a 1-1. O sea, no, yo sé, pero... el argumento de Zúñiga, que es, el América va a anotar porque Chivas así lo ha hecho todo el torneo. En todos sus partidos ha recibido goles al Atlético de San Luis. ¿Qué te va a pensar? Que es el 1-1, lo van a acribillar. No, yo sé, yo no veo a Chivas ganando hoy, me queda claro. Tú lo ves ganando. Pero, tú lo ves... Quítate el corazón, Chivas. ¿Sin playera? Sí. No, yo digo... Creo que sí le puede hacer buen partido. Yo digo que no va a tirar. No creo que tire la CONCACHAMPIONS. ¿Pero qué es hacer un buen partido? ¿Un empate? No, ganar. Debe de ganar. ¿Pero o sea, ganar hoy. ¿Pero crees que lo gana? Puede ganar. Con la intensidad, con un juego... También no me digan que el América ha jugado muy bien. Pues el América llega mejor que Chivas. Pero mejor que Chivas. Sí, pero hace dos semanas sufrieron con el Mazatlán aquí. Igual ustedes, ¿sí? No sufrimos nosotros. ¿No les empató Mazatlán? Por eso, pero no fue por sufrimiento. Fue porque no lo supo manejar Fernando Gago. Es muy diferente, ¿eh? O sea, que te empaten... Es muy diferente. Dos por eso que te lo empaten. Es muy diferente. O sea, sí. Hoy la realidad es que el Guadalajara no está para... Para dos torneos no está. Para pensar en... No, ni para la Liga tampoco, ni para la... Pero si llegara a perder el clásico de la Liga, es brutal el golpe, o sea, porque se empieza a rezargar. Sí. Ya son 7 puntos de distancia. Por eso, pero tú ya me estás dando... Pero ya me estás diciendo que ya va a pasar el América. Tranquilo.
digo, deja que se jueguen los partidos. O sea, ¿no crees que el América? O sea, es que si nos vamos a esas chilaquiles no hay, porque cuando entonces de qué hablamos, de que Chivas no, no, de la forma de cómo va a ganar y avanzar el América. O sea, tú ya das 100% seguro que va a avanzar el América. 100%. Yo creo que si hoy Chivas no gana sin recibir gol, también me plantan como el Azteca muy muy fuerte, ¿eh? Y tampoco, tampoco. Chivas también. No, a ver, Chivas le ha ganado más en el Azteca que en Guadalajara, claro. Pero el chiste es el partido de ida, que es de suma importancia por el gol de visita, ¿dónde es? Pero por eso, pero también Chivas puede meter goles aquí. ¿Sabes cuál es el balance? Nada más, lo voy a tirar así para no quemarlo de chilaquil. ¿Sabes cuánto es el balance de goles en los últimos 5 partidos? Ah, sí, sí, sí. 12 goles de la América por 5 de Chivas. 12 goles de la América por 5 de Chivas. A mí eso me va a pensar que la América le tiene ya tomada la medida. Van 2 eliminatorias que lo sacamos. Pero no ha trascendido después de eso, güey. O sea, usted, el chivermano vive de esas eliminatorias. No, no vivimos. No, no, ¿sí? No, no, eso no es ¿sí? cierto. No, eso hoy no, Chivas es no, menos no, que América no, no. Y pobre quedamos sí, claro o no. Hoy vive de eso. Tocayo, no, hoy Chivas es menos que América. No, no, ok. Estamos de acuerdo. No, futbolístico en el nivel. Ah, sí, sí, es sí. menos. Sí, pero me ha dicho que vivimos de eso. Tampoco pasa nada. ¿No? ¿No viven de eso? Yo lo que digo es que, yo lo que digo es que a Chivas, más allá del subcampeonato con Paunovic, le urge ya un... algún éxito deportivo. A Chivas le urge un golpe de autoridad. Pues, y lo tiene que dar. Título. Ahora, como un golpe de autoridad puede ser que gane los 3 clásicos, suponte, me estoy yendo. Como también, como dices, Zúñiga, pierde los 3 clásicos Fernando Gago y... No, no sé cómo vaya a estar Chivas, ¿eh? Ahí sí, para que veas. Entonces, ¿qué? Para pero, mí sí, o sea, el problema... ¿Gago se equivoca o está tirando la eliminatoria? Si hoy mete a Wally, si hoy mete al Oso, si hoy mete... A 2 o 3 jugadores. Tendría que ir con lo mejor, Zúñiga. Tendría que ir con lo mejor que tiene. Por eso, pero si habitualmente no están. ¿Pero quién va a seguir a Diego Valdés? Tendría que ir con lo mejor. ¿El Guti? Por eso le metieron 3-0. O sea, yo creo que es lo mejor. Pa, sí, pero el Guti se exhibió por culpa de Gago. Entiendo el tema de... Pero Guti tiene que jugar. ¿Pero con quién? No, pero a lo que voy es, decías de Guti. O sea, Guti no fue responsable de la goleada con Cruz Azul. Fue el planteamiento de Gago, que lo desnudó. Pero es que juega con un contención. Y ese es Guti. ¿Tú crees que le vaya a dar para seguir a Diego Valdés? Pues replantea el partido. ¿O Gago no tiene la capacidad de plantearle un partido a Jardín hoy? Para mí va a salir con línea de 5 hoy. Por eso se estudia al rival. Para mí va a jugar con línea de 5. O sea, no, o sea, le queda, o sea, ¿Gago no puede jugar con 2 contenciones o que se le complica o qué? ¿O no puede plantearlo? ¿Va a jugar con línea de 5 o no creo que juegue 4-4-2? También hay... Vamos a ver, o sea... ¿Pero por qué no 4-4-2? Aquí el tema es la calidad del 11 que vaya a lanzar a la calle. Es que ya es el mensaje. El tema de la línea de 5 es que es muy arriesgado también, o sea... Si tú no sabes, si no sabes manejar esa línea. Por acá lo jugaba así en Racing, ¿no? Sí, pero acá no la ha probado una sola vez, una nada vez. Más. Ya la probó. ¿Y cómo le fue? Ah, no. Históricamente, el jugar con. ¿Pero contra quién con 3 centrales en México no va tan bien. No, o sea, históricamente, jugar con 3 centrales, porque es priorizar, obviamente. Pero ahí de entrada no sacas 3 centrales. ¿Y Leo Sepúlveda va a jugar? ¿De central? Chiquete. Leo Sepúlveda, Pollo Briseño sobrando y Chiquete. Imagínate nada más. O sea, cambió línea de 5 contra el Azul, ¿eh? Con Mateo. Con Mateo y con sí, Mozo. Pero para al Azul le jugó en sistema espejo porque ya no podía sí, contener al Azul. Por eso, pero ¿cómo con...? O sea, ahora también la lateral derecha del América, Israel Reyes, así que me digas, brilla mucho. Yo creo que va a jugar Kevin. Yo también. Y no anda bien. Pero si es el punto débil, ojalá Chivas le dé para poder atacarlo. Por ejemplo, ¿no? Este invento de Kay Cowell y de Piojo Alvarado, de ponerlos a perfil cambiado, no le salió con Cruz para Azul. Para nada, El gringo se vio mal. ¿Y a Chicharito lo vamos a ver ya 45 minutos al menos o no? Yo no sé si Gago debe de mandar el mensaje de... Hoy incrementan las esperanzas. No sé si arrancar. Hoy las esperanzas de Guadalajara podrían incrementar si Javier arranca de titular. Sí. Si otra vez se va a la banca y entra al minuto 20. ¿Tú lo meterías de titular? Es que si no lo metes... Yo diría el segundo tiempo. Pero no, ya más cansado los defensas, el desgaste. Pero tú lo puedes meter al segundo tiempo a tratar de resolver el partido. Por eso, pero no lo pongas en paridad física porque no la tienes y te va a reventar. Mejor mételo el segundo tiempo en donde se supone ya los defensas de la América están un poco más cansados. Yo creo que sí, pero si lo mete de inicio, la gente se emociona más, se empieza el hervidero y los defensas, la verdad, sí empiezan a ver, ya después que vean... que lleva como cuántos partidos sin ser titular, yo creo que ya lo van a ver. Oye, el Guadalajara para este partido tendrá que tener a Javier con la cinta de capitán, sí, claro.
al frente del Guadalajara, o sea, como diciendo, aquí estoy yo para darle batalla a la América. No, suena muy, bonito. Estar desde la banca se me haría cobarde. Suena muy bonito, pero... Para mí se me haría cobarde hoy estar desde la banca. Es que hoy no es un hecho de valentía, es un hecho de inteligencia. No, hoy es de valentía. No, hoy, es inteligencia. Mira, hoy es un clásico. Sácalo al segundo tiempo. Hoy es un clásico donde hay que meterle... producto de gallina. O sea, no puedes estar de cobarde en la banca sentado. Y ya después argumentos futboleros. No. Primero, vale. A ver. Porque te voy a decir una cosa. No puedes jugar. Es ser inteligente. Para mí tendría que salir con un 11 como el que jugó contra Pumas. Azurto, si Chivas osa salirle jugándole el tú por tú a la América, le van a clavar 4. No puede jugar al mismo ritmo, al mismo nivel. No tiene las armas. Mira nada más qué ridiculez. ¿Qué hizo? A ver, muéstranos. A ver, qué jilguero. Jilguero. Ve nada más. No mames. Llámelo. ¿Qué es esa franela? ¿Qué es esa franela? El equipo más popular de México. Bueno, yo creo que es más inteligencia que valentía, pero está bien. No caigas en la provocación. Oy, pero tiene razón. A ver, si Chivas sale a jugarle tú por tú al mismo mundo de la América, le van a clavar 3. El líder que trajeron la bomba. Hoy se tiene que poner al segundo tiempo. Al segundo tiempo. Lo pones al arranque. No va a funcionar. Pero es que tienes que mandar un mensaje desde el principio. O sea, no puedes salir tan timorato ante la América. Y tienen que ser inteligentes, no técnicos. Exacto. Yo creo que en el primer tiempo... O sea, hoy tiene que haber más argumentos para pensar que este Guadalajara puede trascender. O sea, ¿tú crees que Chicharito solamente porque salga y entonces el América va a decir, ¡ay! ¡No! Pero los jugadores de Chivas sí, a lo mejor. Pero bueno, si lo metes ya que no, está frío, ni siquiera calentado chido, o sea, obviamente va a pasar lo mismo que pasó en el juego anterior. Yo creo que no está... Jugó mal, o sea, le quitaron un gol, o sea... Éxito, no. A mí tiene que jugar, no sé si de arranque, pero bueno, está bien. Yo no creo. Bueno, Pamela, ¿qué vas a presentarnos hoy? Pues hoy vamos a hablar un poquito de Robbie Williams y de su pasión por el deporte, específicamente por el fútbol, y de la influencia que ha tenido el fútbol. ¿Le metió un gol al Manchester City? Sí, le metió un gol al Manchester City. ¿Hace cuántas décadas? Uy, no, en los 90s, y fue, bueno, más adelante se los platico. Oye, hay un documental de Robbie Williams, por cierto. Muy bueno. No se lo pierdan. El tipo la pasó muy mal, o sea, de milagro está vivo, creo yo. Pues de hecho el fútbol fue una de las salvaciones de la depresión, la ansiedad que tuvo a lo largo de los primeros años de su trayectoria como cantante, cuando todavía estaba en una banda, en una boy band. Uh-huh. Y ya de ahí en adelante, cuando empezó su carrera como solista, fue cuando empezó a mejorar su estado anímico y también se pudo mantener cuerdo. Exacto, ¿no? Porque de que hubo varios intentos de, pues sí, de, ya sabes, ¿no? Sí, de colgar suicidio, los tenis. Sí, de, es un gran documental que está en Netflix, por cierto, ¿no? Sí, pero exacto. Y a propósito del partido hoy del City y de toda esta historia de Robbie Williams, lo vas a presentar entonces. Exacto, lo vamos a platicar un poquito ahí en Chilaquilers con Zúñiga y los demás. Sí, a Zúñiga le interesa cuando llegan a hablar de eso, o te ignora, porque es un maleducado el güey. Zúñiga siempre me ignora, o sea, normalmente me ignora. ¿Por qué lo ignora? ¿Por qué ignoras a Pamela? Caso. ¿En tu sección? Sí, ¿por qué le ignoras? Claro que no, siempre participamos en tu sección. Ah, muy lindos todos, me reciben muy bien en Chilaquilers. ¿Y de tatuajes? Y de tatuajes, pues también Robbie tiene diferentes tatuajes. Tiene un chingo de tatuajes. Bastante significativos, porque la gran mayoría de los que se hace tienen sí, digamos que cabida importante en su vida. Y también ha habido otros deportistas que tienen tatuajes que los han hecho ser símbolos o íconos en la historia del deporte. Así que también vamos a platicar un poquito de eso. Y pues ahí les traigo una sorpresita de cómo se verían nuestros conductores tatuados. ¿Tú tienes tatuajes? Sí, tengo varios. ¿Cuántos tienes? Uno que puedas enseñar en la cámara, uno. Tengo. ¿Ese qué es? Este que es un signo OM, que significa el equilibrio entre lo espiritual y lo físico. ¿Ese me platicaste que te lo hiciste en Tailandia? Ajá, y está hecho artesanal. O sea, ¿qué quiere decir que está hecho artesanal? Sí, es con No es máquina láser. No, es con aguja y palo. Por eso se ve como hasta medio difuminado, ¿no? Exacto, se ve medio, medio mal hecho, pero... No le pintes caracoles a la cámara, Pamela, no seas grosera. Perdóname, cámara, te quiero mucho. Ahí está. Y tengo otros por acá, tengo varios, tengo como 6 tatuajes. Bien, perfecto. Y ya, pues, a esas vamos. Venga. A esas vamos. Paulina Benavente, ¿tú tienes tatuajes? Sí, tengo tatuajes. ¿Cuántos vienes manejando?
Vengo manejando 3 tatuajes. Ok, muy bien. Perfecto. A propósito. Y la verdad es que como que era algo que nunca pensé decir que sí, sí tengo tatuajes. Pero cada uno tiene como un significado muy especial. Y pues bueno, creo que esa es como la finalidad, ¿no? De plasmar algo que para ti sea especial. En este caso tengo uno que representa a mis hijos. Entonces, bueno, con eso ya están. Pero pues déjame explicarte, Lea, que hay para el día de hoy. Yo creo que no hay evento más importante en el fútbol mexicano que el juego del Tri Femenil, semifinal de la Gold Cup W, y juegan ante Brasil, 6:00 p.m, para que todos estén muy atentos a lo que haga la selección mexicana, que si bien está como favorita después de haberle ganado a Estados Unidos, después de haber avanzado de forma invicta, pero pues ojo, la verdad es que Brasil no es una selección fácil. Vamos a ver si al equipo de Pedro López le alcanza para conseguir su pase a la final de este torneo de la CONCACAF. Y ese es, digamos, el evento más importante. Pero, pues bueno, para otros podría ser que hoy hay la primera versión del clásico entre América y Chivas. Sí, ajá. El primero de 3 encuentros allá en tierras tapatías. Vamos a ver si funcionó el dron o no funcionó el dron. Exacto, para exacto. Las Chivas que estarán en casa. Es correcto, sí. ¿Qué más tenemos? ¿Recibe algún equipo hoy de la Liga Mexicana o no? Abre. Sí, hoy, ahorita justo en un momento más, Toluca tendrá a Thiago Volpi en atención a medios. Okay. Y un poquito más tarde, en Mazatlán, van a atender a través de una zona mixta. Y quienes estarán platicando serían Josué Coleman y Sergio Flores. Eso allá en el Pacífico. Y bueno, hasta ahí sería como la atención que habría medios. Con eso tendríamos. Perfecto. Perfecto, Paulina. Pues muchas gracias, buen día. Y ojalá mañana estemos platicando de una gesta heroica de la selección femenil que nos daría muchísimo gusto. Sí, esperemos que el día de mañana estemos platicando de pura noticia positiva con respecto al fútbol femenil. Muchas gracias. Un abrazo fuerte y que tengas un excelente miércoles. Igualmente, Paulina. Muchas gracias, Paulina Benavente de Pressport. Muchas gracias, Lupita, por acompañarme, porque toda esta bola de majadero se fueron. Yo no sé. Sí me bañé. Igual mi look no es el mejor, pero... Es que tu look de vaquero no ayudó. ¿De vaquero? Es que es para que me digan, dime, vaquero, dime. Bueno, vámonos con Chilaquilers. Allá está ya Zúñiga, Basurto y el Beto. Vámonos con Beto y ese par de muertos.